Títulos son los del diario La Voz de Tres Arroyos del sur de nuestra provincia de Buenos Aires. En cualquier momento va a entrar el amigo Juan Ignacio para poder charlar con nosotros porque pasó algo concreto en la zona de Bahía Blanca. Vamos a dejar el dato inflacionario, que ya lo sabés, para un poquito más adelante, Gastón, si no te molesta. Lo podemos escuchar justamente a Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en la ciudad de Monte Hermoso. Allí el gobernador inauguró justamente un parque ambiental y también se reunió con representantes productivos o del sector productivo de la provincia de Buenos Aires, concretamente del sur de la provincia. Bueno, obviamente, para escuchar, para tratar de atenuar esta gravísima crisis que nos está afectando a todos. Es un honor que nuestro gobernador venga a la localidad, pone de relieve lo que significa el turismo para la provincia de Buenos Aires, así que agradecerle a Axel, a su equipo de gobierno con el que vinimos trabajando fuertemente, porque además de ser una temporada sumamente compleja en términos económicos, lo ha sido en función al temporal, ¿no?, que hemos vivido. Y esto que vino a anunciar nuestro gobernador, el apoyo a través de los descuentos de cuenta de DNI, vienen a favorecer el bolsillo de los trabajadores, viene a aliviar, ¿no?, un Estado presente, un Estado trabajando fuertemente, sobre todo en un distrito como el nuestro, un distrito que depende del Estado Nacional, donde los anuncios del gobierno de Milei han afectado fuertemente. Y eso se nota en el consumo de nuestra ciudad cabecera, se ha notado también en Pehuenco, así que estos descuentos que ha anunciado el gobernador vienen a fortalecer el consumo interno. Nosotros vamos a seguir trabajando con las regulaciones del Estado para cuidar el ambiente, pero para cuidar el trabajo, la producción. Si ustedes me piden que les dé una respuesta, ¿qué de todo lo que Milei tiene planeado abandonar vamos a poder sostener? La verdad que en este momento no la tengo, sí la vocación y también el trabajo. No los he visto nunca recorrer ni nuestra provincia de Buenos Aires ni el interior entendiendo cuáles son los problemas. Tal vez de ese desconocimiento sale la insensibilidad. La provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia necesita no menos Estado, más Estado. Y nosotros nunca nos vamos a borrar. Pues tendremos dificultades, las explicaremos y trataremos de sostener todo lo que podemos. Lo que no podemos sustituir es todo lo que va a dejar vacante el gobierno nacional, las 1000 obras que hacía, que es muy duro para la provincia de Buenos Aires, que repito, necesita más educación pública, más salud pública, más infraestructura. No va a ser un privado el que venga a hacer enormes inversiones acá, tiene que estar el Estado. Bueno, hablaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires algo, o decía algo, de lo que nosotros vamos a hablar, pero contrariamente. No, obviamente, en contra del gobernador de la provincia, porque lo que acaba de decir Kicillof es que lo que se necesita en la provincia de Buenos Aires es más inversión en autopista, en seguridad, en salud, bueno, en un montón de cuestiones que, digo, hay un responsable para que esto pueda empezar a no ocurrir, y es el no envío de fondos que corresponden a las provincias argentinas por parte de la nación.